Una de las destrezas más difíciles de alcanzar por los niños es el amarrado del calzado. Ponerse y amarrarse los zapatos es todo un desafío. Antes de los 5 años, el niño o niña pudo haber aprendido a vestirse, pero difícilmente ha conseguido la destreza para amarrarse los zapatos. Esta acción requiere una madurez psicomotriz y la estimulación de los padres o cuidadores. Si los padres o cuidadores no impulsan este aprendizaje, entonces el niño demorará significativamente y necesitará que otro le amarre los zapatos, posiblemente por algunos años más en comparación con otros niños. Y así, lamentablemente, se le acostumbrará a ser dependiente. El ser humano siempre ha tenido una preocupación innata por conservar y cuidar su cuerpo. Los arqueólogos han encontrado en Egipto algunos zapatos rudimentarios que consistían en bolsas de pie confeccionadas de cuero de aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Los zapatos han caracterizado las épocas de la historia y han definido el estatus social de las personas. La Biblia registra que los tratos de negocio se cerraban intercambiando zapatos entre las personas en el antiguo Israel. En el Oriente, el zapato es visto como una prenda no decorosa y sucia. Cuando alguien quiere demostrar su desprecio por otro, muestra la suela o le lanza su zapato, lo cual es visto como un insulto muy grave. Recordemos que en el 2001, cuando el ejército norteamericano derribó la estatua de Saddam Hussein, los iraquíes lanzaron sus zapatos contra esta estatua, mostrando así su desacuerdo por dicho mandatario. Asimismo, en 2008, George Bush recibió un zapatazo a cargo de un periodista opositor iraquí. Henry Gillett, un profesor de psicología social de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, realizó una interesante investigación que pretendía evaluar la capacidad de predicción de las personas en cuanto a la personalidad a partir de los zapatos y otras prendas de vestir. El portal de internet de la BBC registró esta investigación de 2002. Lo interesante fue que halló un 45% de exactitud para detectar características como edad, sexo e ingresos económicos a partir del tipo de zapato. Pero lo más increíble fue que esta investigación encontró que las personas podían relacionar los tipos de zapatos con características tales como amabilidad, inseguridad, ansiedad y aislamiento. Por ejemplo, señaló el psicólogo y profesor Gillard que las personas pudieron predecir que los que usaban zapatos de bota alta tendieron a ser menos amables, menos simpáticos e inclinados a evadir relaciones íntimas, características que habían sido medidas a través de un cuestionario de personalidad. Otra conclusión interesante tuvo que ver con el color de los zapatos y su relación con la ansiedad. Las personas que usaban zapatos coloridos estuvieron menos afectados por la ansiedad. De otra parte, las botas de montañismo generalmente pertenecieron a personalidades testarudas. Los tacones, entre más altos, menos estable era la persona emocionalmente. Los zapatos de marca caracterizaron a los varones y los zapatos incómodos a las mujeres. Los zapatos de moda fueron propios de las personas adineradas. A todo esto, no debemos dejar de vista el contexto, dijo Gillett. Por ejemplo, las botas de montañismo, si bien es cierto asociadas con la terquedad, no van a decir lo mismo en cuanto a la personalidad si realmente se está escalando una montaña, pues tiene sentido lógico usarlas. Pero si la persona va a su matrimonio con las botas puestas, ahí ya hay otro mensaje, remarcó Gillett. Un punto de vista complementario al de Gillett tiene Kathy Anderson, autora y asesora de desarrollo personal y liderazgo. Según el portal de internet de la BBC, Anderson dijo
que los zapatos pueden reflejar dinero, estatus y la imagen que alguien le gustaría proyectar, pero no su felicidad, su satisfacción o su propósito en la vida. Andersen sostiene que los zapatos frecuentemente nos atrapan en una rutina y el cambio puede ayudarnos a realizarnos como personas. Andersen postula: cambia tus zapatos para verte a ti mismo de manera diferente y métete en los zapatos de otro para ver el mundo desde otra perspectiva. Dicen los diseñadores que aproximadamente entre los 13 y los 15 años las mujeres experimentamos un incremento significativo en el gusto por los zapatos. Aquellas que cuentan con los medios económicos suficientes pueden desarrollar hasta una adicción por coleccionar zapatos. El portal de internet 5 días de Paraguay refiere que ahora las mujeres no solo buscan calzados porque se les estropeó el anterior, sino porque van seducidas por la moda. El mismo portal refiere que muchas mujeres aumentan su nivel de autoestima corporal al usar unos lindos zapatos, pues no necesitan tener una super figura para lucir unos zapatos espléndidos. Entonces, los zapatos en parte hablan de algunas importantes características de la personalidad, pero también hablan de esas otras características que aún no hemos desarrollado o alcanzado. Así que sigue creciendo como persona, no te obsesiones con los zapatos, solo vive plenamente y no olvides de cuidar tu mente.